Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, Jiu-Jitsu con vosotros. Hace un par de semanas os he prometido el tutorial de bombas, cómo usar bombas en batalla realista de tanques, ya que los cohetes están nerfeados hasta el infinito, y lo único que sirve son bombas, así que vamos a empezar. El avión más fácil para bombardear unidades terrestres creo que es un Stuka, un J-87. Caemos encima del enemigo, como se hacía históricamente, tiramos la bomba y nos vamos. No tiene desperdicio porque es imposible fallar. Pero no con todos los aviones se puede hacer lo mismo. Aquí por ejemplo tenemos un Pokeball F8 con la bomba de 500 kilos, la de 1000 aún no la tenemos. Y si intentamos hacer lo mismo con el Pokeball que con el Stuka, después de tirar la bomba no podremos subir el morro y nos la vamos a pegar contra el suelo, así que debemos hacer algo así. Tiramos la bomba cerca del tanque. Fuera. Con algo de 500 o 1000 kilos, imposible no matar. Así que esa es otra manera. Aquí vamos a hacer lo mismo, ponemos el temporizador de bomba a 2 segundos. Y vamos a intentar vengarnos de lo que nos ha matado. Era un KPZ-70. Estaba por aquí entre los árboles, a ver si lo vemos. Y aquí está. Vamos a tirar las bombas. El problema del temporizador es que los tanques ágiles, como el KPZ en este caso, se pueden escapar. Así que tendremos que malgastar todas las bombas en un solo tanque, cuando podíamos matar dos. Vamos a caerle encima. Tiramos la bomba. Y fue. Vale, ¿qué podemos hacer para que no se escapen? Ponemos el temporizador a cero. Cuando tocan las bombas el suelo, explotan. A ver cómo funciona. Aquí, como podéis ver, ponemos el fusible a contacto. Las bombas, cuando toquen el suelo, van a explotar. Este método es un poco más difícil, porque ya no podemos defendernos de los aviones con las bombas. Un poco más tarde explicaré a qué me refiero. Y hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de bombardear, porque las bombas explotan a los lados, pero también explotan hacia arriba. Y un avión es muy frágil. Si tiramos la bomba demasiado cerca del suelo, nos mata a nosotros seguro y al enemigo puede ser. Así que hay que ser más precavido. Tenemos que observar más de arriba, a ver qué vemos. Vemos trazadora salir de algún sitio, así que ahí hay un tanque. ¿Qué hacemos aquí? Subimos un poco el morro. Y hacemos un picado igual que con el Junkers. Importante mantener el vuelo recto durante unos segundos, si no las bombas se desvían. Así que si tenemos el objetivo fijado, esperamos un poco. Y tiramos las bombas. Y ya no hay manera que escape. Ahora vemos cómo caen las bombas. Fuera. Es un nivel más avanzado, creo yo, pero es más efectivo incluso. Y ahora algo para los entusiastas de los bombarderos, también llamado trolls. Según qué situación, hacer un bombardeo alfombra, como dicen los americanos, no es mala idea. Es divertido, espectáculo para los de tierra y quizá matamos a alguien. Aquí todos se amontonan en este pueblo, este mapa ya lo conocéis. ¿Y qué podemos hacer? Tiramos bombas entre C y A. Ahí seguro que hay alguien, segurísimo. Son 18 bombas de 1000 libras, así que algo cae, ¿no? A ver, a ver, a ver qué tal. También bombas con contacto para que nadie se escape. Y matamos a dos IS-3. Un alivio para fuerzas de tierra, la verdad. Pero puede ser que no matemos a nadie y estaremos haciendo el tonto también. También es posible. Ahora, ¿qué quería decir con eso de defenderse con las bombas? Algo que lleva bombas y sirve para atacar tierra, normalmente es muy poco ágil y contra un caza no tiene mucho que hacer. Pero, ¿os acordáis de que las bombas también explotan hacia arriba? Tenemos un caza detrás ya, disparándonos. Pues ya que las bombas explotan hacia arriba, si las colocamos debajo del avión enemigo, lo podemos matar. Así que
hacemos que nos siga, volamos a ras de suelo. A ver, aquí tenemos un avión de pistón detrás, justo. Volamos cerca de tierra. Tiramos las bombas. Y el avión enemigo, al pasar por encima, pues eso, muere. Bueno, ya hemos hablado mucho de tácticas, ahora cómo bombardear con precisión. El error más típico y común que veo en todo el mundo que tira bombas es que se pasan de largo. Veis aquí la figurita número 2 que está cayendo encima de la columna de tanques. Y la flecha fina que acaba en el suelo, aim point, es donde estamos mirando. Pero la bomba cae un poco antes. Así que hay que tirar las bombas un poquito antes de lo que creemos que es necesario y irán justo al blanco. Es el consejo más útil que creo que vais a escuchar en todo el vídeo, pero es así. Bueno, y ahora aplicándolo al War Thunder, imaginaos que venimos en avión de esta dirección y vemos un tanque en la carretera. Aquí lo tenemos. Y en vez de tirar las bombas justo encima de él, más o menos aquí, la tiramos un poquito más atrás. Y ya está. Eso es el secreto, el gran secreto. Y ahora tenemos el arado, 6.7 sin ninguna ofensiva, 3 bombas de 500 kilos, mi loadout favorito. Y a ver qué podemos hacer. No tenemos ofensivas, así que si aparece algún caza enemigo, con esos 2 segundos quizás nos salvamos. A ver cómo va. Había alguien en A, pero ya murió, así que vamos a otro lado. Ahí tenemos un tanque, parece un centurión. Vamos a intentar tirarle bombas al lado. Es bastante complicado ese truco. Nos hemos desviado un poco a los lados, lo que estropeó la trayectoria de las bombas. Lo que quería decir con complicado es que al principio cuesta un poco cogerle truco y tiramos las bombas a cualquier lado, pero después de un par de partidas ya le cogemos el truquillo y es bastante fácil. Aquí tenemos un antiaéreo que no sé hacia dónde va. Tiramos las bombas delante de él y no es muy difícil, es un antiaéreo. Toda la tripulación, casi toda, está fuera, así que bastante fácil. Ahora vamos a rearmar y volvemos de nuevo. El equipo está más o menos. Spoiler alert, vamos a perder, pero hemos hecho lo mejor que podíamos. Ya estamos rearmados, de vuelta. Es la misma partida, si lo dudáis, mirad los nombres de los jugadores, son los mismos. No es un montaje. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Hace poco alguien ha tomado B, ¿eh? Y se ve que alguien sigue ahí. El Horten le está disparando. A ver si podemos colaborar. Horten ya no es lo que era. El arado lo encuentro mucho mejor porque mata al enemigo rápido y puede prevenir zonas de captura y así. A ver, ¿quién hay aquí? No vemos a nadie. A ver, aquí. Aquí tampoco. Ahí hay alguien. A ver. Creo que ha sido bastante bien tirado. Perfecto, es un super Pershing. Ya lo hemos aniquilado. A ver qué más hay. En B había algo, pero no sé si dejar solo el Horten o qué. Nah. No hay nadie. Algo nos dispara. ¿Quién se atreve? Como te vea, te vas a enterar. ¿Dónde está? Ah, por aquí. Ah, son antiaéreos. Bueno, si son tan valientes, pues toma bomba. Bastante lejos del objetivo, pero incluso, bueno, no estaba tan lejos, estaba lejos del que acaba de morir, pero incluso así le hemos podido matar. Seguimos perdiendo, el equipo no tiene mucha iniciativa en atacar, por desgracia, pero bueno, como no tenemos nada mejor que hacer con este arado, volvemos al aeropuerto. Vamos a rearmarnos, a ver si nadie nos sigue. Eso, que volvemos a armarnos y deberíamos volver. Aquí voy a recortar la parte en la que estoy rearmando, porque no es muy divertido verme un minuto sentado en el aeropuerto. Así que ya estamos de vuelta.
con tres bombas. El equipo ha hecho algo, ha anulado una zona. Y necesitamos ir ahí a ayudar rápido. De momento lo estamos haciendo bastante bien con el dato. Pero a ver si podemos hacer algo más. Algo en A, ya está capturado. Debemos ir a B, que B es más prioritario ahora. Si matamos al que está en B, quizás mantenemos la partida con vida. No sé dónde está el que está en B. Ah, míralo, detrás del edificio. Inteligente, bastante inteligente por su parte. Y aquí tenemos algo disparándonos. No nos da tiempo. Suena bien. No nos da tiempo, pero al menos vamos a intentar matarlo. Caemos encima. Importante, mantenemos el vuelo recto. Tiramos las bombas y a ver qué va. Estaba entre dos casas. Bastante complicado. Pero bueno, le hemos conseguido matar. Una pena que no vamos a poder ganar la partida porque ya no hay tiempo. Pero al menos podemos matar a este antiaéreo que está aquí escondido. Un poco mal tirado otra vez, ha ido de lado. Bueno, explotó más cerca de lo que parecía. Pero eso, que ya veis que tirar bombas no es tan difícil. A la que le coges el truco es muy divertido. Bueno, y aquí llega a su final este pequeño tutorial de cómo bombardear un War Thunder. Espero que os haya servido para los que sufrís un poco con este tema, o a los que seáis nuevos. Si queréis algún otro tutorial en concreto, hacedmelo saber en sección de abajo, en los comentarios. Y por supuesto, ya me estáis dejando like, suscribiros y etcétera, etcétera. Seguidme en Twitter, en Facebook. Ah, no, que no tengo Facebook, pues nada, en Twitter. Y eso. Gracias a todos por ver el vídeo, gracias a todos por el apoyo, por los likes. Veo que me estáis dejando muchísimos likes. Canales de 2000 suscriptores tienen el mismo número, así que estoy bastante contento que me apoyéis así. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!